Porque este beneficio va a ser para ustedes, ¿sí? Aprendan para que ustedes tengan con qué curarse. Ahora tantas enfermedades que hay, y que va a llegar el día que no vamos a tener dinero para curarnos, y para eso están las plantas. Estamos organizando esto para que esta medicina se rescate, porque es única de nosotros, ¿sí? ¿Cuánto dieran otros países, otros lugares, que tuvieran la riqueza que nosotros tenemos aquí en Oaxaca? Y por eso este taller, esto que van a aprender, es para el beneficio de ustedes y de otras comunidades. Y que no lo tomen como lo echen a un saco roto, por aquí entra y por allí sale, porque este es un beneficio para todos. Y aquí hay varias señoras que son curanderas y que conocen sus plantas, y con esas mismas plantas pueden elaborar sus medicamentos. Ahorita vamos a preparar el jabón. Ahorita ya se coló el agua de la hierba y ahora vamos a agregar el jabón. Aquí se agrega el jabón. Y se va moviendo. ¿Sí? Se va moviendo y conforme va, se va deshaciendo, se va agregando. A ver quién dice yo. Yo. A ver, pues, pásale por aquí. Uno que eche el jabón. Uno que eche el jabón y otro que va moviendo. Thank you.
compra otro material y se puede elaborar. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. ¡Gracias!